José Manuel Acosta, ya hemos estado en comunicación en otras ocasiones, José Manuel. Él es jefe de informática para el Politécnico Nacional en Sonora y fundador de Sonora Cibersegura. ¿Cómo estás, José Manuel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, saludar para ti y toda tu audiencia. Nos trae un tema muy interesante, muy pertinente, porque, pues, ¿quién a estas alturas de la vida no trae un teléfono celular? Si hablamos de jovencitos, niños incluso, y hasta personas de la tercera edad que ya se hablan de tú a tú con la tecnología. Pero, pues, evidentemente, José Manuel, estamos expuestas a tener un ciberataque. ¿Cómo quieres abordar el tema? ¿Cómo consideras que es de mayor utilidad para quienes nos están viendo? Bueno, el tema del día de hoy, Soledad, básicamente está enfocado en quiénes pueden intervenir nuestro teléfono celular y hablando principalmente en cuanto a instancias de gobierno. Bueno, en nuestro país y de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues hay dos maneras legales, entre comillas, de poder hacer una intervención de nuestra comunicación a través de nuestros teléfonos celulares. La primera es a través de las Fiscalías Generales de Justicia en cada uno de los estados. Esto prácticamente cualquier fiscalía puede pedir sin una orden judicial los datos generales de cualquier teléfono móvil a las compañías telefónicas, entre los cuales se encuentran el registro de llamadas, las ubicaciones geográficas, entre algunos otros datos, las llamadas, sin embargo, sin poder acceder a los contenidos, por ejemplo, de los mensajes de aplicaciones como WhatsApp o Telegram. Y la segunda forma de hacer una intervención de manera legal por parte de las instituciones es a través de una orden firmada por un juez, es decir, un juez federal tiene que autorizar la intervención de las comunicaciones de una persona. Y estas básicamente son las dos únicas formas legales que existen en México de poder intervenir una comunicación de cualquier persona de a pie, ¿no? Cualquier persona mexicana. Entonces, pero se ha dado los casos en donde se intervienen de maneras no legales también las comunicaciones y que se ha tenido registro de acuerdo a investigaciones del New York Times y del Citizen Lab de Canadá de cómo en México a través de la famosa aplicación Pegasus, este malware de la empresa israelí NSO Group, que se ha utilizado en diferentes administraciones en México para llevar a cabo la intervención o espionaje de diferentes actores políticos, periodistas, hombres y mujeres, y personajes defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, estas ya son las formas, digamos, de intervenir una comunicación. ¿Y dónde viene lo grave, Soledad? Que precisamente hace unos días, el 6 de diciembre, se autorizó y ya salió publicado en el Diario Oficial de la Federación que se le están dando nuevas facultades ahora a los ministerios públicos para que puedan solicitar esta información. Es decir, ahora ya cualquier ministerio público va a poder solicitar información personal de la línea telefónica o del dispositivo a las empresas de telefonía celular. Pero además también se incluyó una nueva capacidad para estos actores, que es la solicitud de información de datos financieros al sistema de la banca nacional. Entonces, esto es algo pues mucho muy peligroso, de acuerdo a los expertos en Defensoría de Derechos Humanos y Privacidad de Datos Digitales, porque bueno, pues al vivir en un país como México, en donde tenemos un historial de abusos, de mala utilización de estos recursos, pues bueno, ya hemos tenido diferentes sucesos. Recientemente, hace algunas semanas, se publicaron esta investigación del New York Times acerca de la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde hubo intervenciones de las comunicaciones de algunos personajes políticos, tanto pertenecientes a la bancada actual en el poder como opositores políticos, ¿no? Entonces, es muy importante que la ciudadanía sepa esto, porque en caso, por ejemplo, de algún proceso legal, ya sea penal, civil, mercantil, pues se puede acceder a estas opciones a través de la justicia mexicana de manera legal, ¿no? Ajá.
Bien, ahora, en determinado momento, José Manuel, ¿el Estado tiene personal, la tecnología que le permita dar seguimiento y, sobre todo, no dejar en la impunidad los casos, los ciberataques? En algunos casos sí, algunas fiscalías de los estados, por ejemplo, que cuentan con sus unidades cibernéticas, son pocas en el país las que cuentan con la infraestructura y el personal altamente capacitado para llevar a cabo investigaciones a nivel forense digital y que pudieran dar con algún tipo de cibercriminal. Son pocas, en general las más grandes de las que yo tengo conocimiento, la Ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, son algunas de las policías cibernéticas con mayor infraestructura y con el mayor nivel técnico que pudieran realizar este tipo de investigaciones, a veces en colaboración con la misma Fiscalía General de la República u otras dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, pues hay mucho por hacer todavía en cuanto a equipamiento y especialización del personal. En la mayoría de los casos, reportes o denuncias de este tipo no se llega a dar con los responsables debido a la gran dificultad que representa llevar a cabo investigaciones digitales, ya sea en internet, redes sociales, los tiempos que las empresas se tardan en proporcionar información a las fuerzas del orden. Entonces es mucho, muy complicado, y más cuando los criminales o cibercriminales se encuentran incluso en otros países. Por ejemplo, un caso de una empresa aquí en Sonora, le fueron robados más de 5 millones de pesos a través de una transacción fraudulenta, y al llevar a cabo una investigación privada, pues se da con que los cibercriminales se encuentran en Corea del Sur. Entonces, ajá, imagínate si en los casos donde los crímenes se llevan a cabo en el mismo estado, en la misma ciudad, en el mismo municipio, a veces es difícil, y en la vida real, ahora imagínate un ciberdelito que se comete sin fronteras, de manera transnacional, en un país con una legislación distinta, y también complementando con que México desafortunadamente no está dentro del grupo del Tratado Internacional de Cibercrimen, que es el Tratado de Budapest, el Convenio de Budapest, y que desde hace más de 20 años se firmó, y México no forma parte porque no cumplimos con los requisitos mínimos necesarios para poder formar parte de esta red de colaboración, de intercambio de información para poder resolver ciberdelitos de talla internacional, ¿no? Transnacional. Sí, claro. Bueno, pues expuesto siempre al la invitación es que tengamos muy en cuenta que estamos constantemente expuestas a ser víctimas de un ciberataque. José Manuel, yo te agradezco mucho, como siempre, tu orientación sobre estos temas, máxime en estas fechas que la gente trae más dinero y en consecuencia es más atractivo para los delincuentes captar a las posibles víctimas. Sí, Soledad, y bueno, pues ya como última recomendación, pues está tener en cuenta todas estas medidas de privacidad y protección de datos personales que ya hemos mencionado para disminuir el riesgo de ser víctimas de este tipo de delitos en el ciberespacio. Muchas gracias, José Manuel. Excelente tarde, Soledad. Igual para ti, gracias. Bueno, ahí tiene usted, comparta esta información, que llegue a un mayor número de personas y así podemos evitar que haya más víctimas de ciberataques.